Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos, gracias por venir hoy al museo. Hoy estoy muy contento. Es un lujo para mí poder dar la bienvenida a este museo al doctor Jesús Martínez Frías. Jesús no solo es un investigador eminente con muchísimos resultados de investigación, muchísimos artículos científicos, sino que además también es un gran divulgador. Da unas charlas estupendas. En redes sociales está muy activo. Si no lo siguen en Facebook y en Twitter, pues se lo están perdiendo. Y además es una persona con una cultura científica muy amplia. Hoy nos va a hablar sobre la Luna, pero lo mismo le pueden preguntar sobre Marte, sobre Titán, sobre Encélado. Cualquier cosa, si tiene que ver con geología, si tiene piedras, si es interesante, Jesús les puede hablar sobre el tema. Bueno, él es investigador del Instituto del IGEO, el Instituto de Ciencias Geológicas, y me decías que llevas 30 años, además, vinculado con Canarias, porque has empezado a hacer investigaciones aquí. Bueno, hace muchos trabajos. No es casual, de hecho, que la portada de su presentación hoy nos ponga los Montes Tenerife en la Luna. Jesús trabaja mucho sobre todo en Lanzarote, es director del laboratorio geológico donde se hacen simulaciones de entornos planetarios. Y bueno, hoy nos va a hablar de la Luna, pero desde un punto de vista un poco diferente a lo mejor a lo que estamos acostumbrados a verla. Nos va a hablar de los recursos, de la geología y de la posible habitabilidad de la Luna por parte del ser humano. Así que, pues nada, Jesús, muchas gracias. Uno, dos, ¿se escucha bien ahora? Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Héctor, por esta presentación. Para mí es un placer, como siempre, venir aquí. Ya he estado en unas cuantas ocasiones en el Instituto de Astrofísica también, en la Universidad de La Laguna. Tengo un montón de colaboradores, de amigos, de profesores con los que vengo trabajando muchos años. Pero como decía el director, como decía Héctor, desde un punto de vista totalmente distinto. No desde la astrofísica o desde la astronomía, porque yo es una frase ya casi manida, pero digo que si Canarias tiene un cielo fantástico, maravilloso, pues también tiene una geología, tiene un suelo espectacular y único a nivel internacional, ¿no? Como vamos a poder ver en esta charla, especialmente para el estudio de asteroides, para el estudio de la Luna y el estudio de Marte. Los estudios, sobre todo, que se llaman de astrogeología o de geología planetaria y también de astrobiología. Porque la astrobiología lo que hace es vincular el ser humano, vincular la vida con los aspectos más abióticos, los aspectos más geológicos, más inertes, ¿no? En esta charla, bueno, debo decir que la idea de poner la imagen de los Montes Tenerife en la Luna vino de Héctor, porque dijo, bueno, ¿sabe? Digo, sí, lo sé. Entonces se me ocurrió, digo, bueno, pues ¿por qué no ponerlo en portada, ¿no? ¿Qué mejor que poner en portada de la conferencia a los Montes Tenerife, ¿no? Los Montes Tenerife que tienen además en la Luna tienen una extensión de más de 100 kilómetros y una altitud, por si no lo saben, lo pueden ver en Google, de más de 2.000 metros de alto. Me parece que son 2.400 metros de alto. Es decir, que son unos montes de gran envergadura que hay en la Luna. En esta charla voy a hablar, algunos aspectos van a ser un poquito más aburridos, pero voy a intentar que comprendan cuál es la situación actual sobre cómo los recursos de la Luna, porque la Luna es el primer objetivo que nosotros tenemos ahora mismo en nuestra salida al espacio, cómo van a ser fundamentales, primero para estar allí, para aprender de la Luna, para aprender sobre ella, para aprender también de la Tierra y para aprender en la Luna a ir hacia allá, hacia más allá, hacia Marte y hacia otros cuerpos planetarios de nuestro sistema solar. Los recursos que existen en la Luna son exclusivamente recursos geológicos. En la Luna no hay otra cosa. Y por lo tanto, igual que los hombres primitivos, nuestros antepasados, pues tenían que conocer las cosas en el campo, las rocas, los minerales, para poder habitar allí, para poder desenvolverse dentro de lo que es el ambiente hostil de la Tierra primitiva, pues también probablemente cuando los astronautas vayan a la Luna o vayan a Marte, tendrán que ser capaces de utilizar los materiales, los recursos que hay en la Luna, ¿no? O en Marte.
porque además mandar material al espacio es extremadamente caro. Enviar un kilo de material al espacio cuesta aproximadamente 1 millón de euros. Entonces, cualquier cosa, solo un kilo, cualquier cosa que sepamos que existe allí y que podemos utilizar es fundamental, ¿no? Materiales pues para hacer carreteras, caminos, pistas de despegue, aterrizaje, las casas, para cultivar plantas, para cualquier cosa. Es decir, el espacio es otro sitio donde nosotros vamos a poder estar, donde vamos a poder habitar, y esto es algo ya inminente. Y este es el hilo conductor de mi charla, ¿no? Que vean ustedes cómo desde la Luna nosotros tenemos materiales, tenemos recursos que en buena parte nos van a ayudar complementándolo, por supuesto, con toda esa componente científica y tecnológica que nosotros trasladamos desde la Tierra, ¿no? Me gusta empezar las charlas, no solo esta, sino otras, con esta imagen de Flammarion. Es una imagen anónima, donde habla sobre todo de la curiosidad. La curiosidad del ser humano. Esta es una imagen de finales del siglo XIX y quiero que se queden con ella, donde aparece un personaje que intenta asomarse a través de la atmósfera de la Tierra para ver qué es lo que hay más allá, ¿no? Qué es lo que existe más allá, ¿no? Esto es de finales del siglo XIX. Nosotros, bueno, pues desde que hemos empezado nuestro desarrollo, nuestro progreso, hemos explorado nuevos entornos, casi la exploración está en nuestros genes, hemos explorado los océanos, las cumbres de las montañas, hemos llegado a la Luna, hemos salido al espacio, y esto pues realmente conlleva un reto, un desafío para el futuro, porque estas exploraciones van a continuar. O sea, nosotros exploramos todo, desde lo microscópico, desde lo nanoscópico, hasta lo cosmológico. El explorar está en nuestros genes. Y ahora quiero que contrasten la imagen anterior de ese personaje asomando la cabeza con esta otra imagen que me encanta, me gusta mucho, que es la del astronauta Karen Niver en la Estación Espacial Internacional observando la Tierra desde fuera. Es decir, ya no es un personaje que intenta ver qué es lo que hay más allá, sino un astronauta, una mujer además, ¿no? Con todo lo que ha representado la incorporación de la mujer a la sociedad y la ciencia en general, observando nuestro planeta desde fuera. Y esto ha supuesto un cambio paradigmático, un cambio de paradigma, como se dice ahora, ¿no? Y es verdad, porque es una transformación conceptual. Ya no solamente vemos nuestro planeta como un sistema, lo que los americanos llaman The Earth System, el sistema Tierra, sino que vemos nuestro planeta como un modelo, The Earth Model. Es decir, nuestro planeta lo estamos viendo como una especie de gigantesco laboratorio natural a todos los efectos, desde el cual nosotros podemos extrapolar un montón de cosas a otros sitios. En unos casos de mejor manera y en otros de peor manera. Pero esto ha supuesto un cambio conceptual a todas las escalas. Nosotros además somos la generación del espacio. Yo por lo menos, las personas que son más o menos de mi edad, somos, yo creo, que unas personas privilegiadas. Hemos tenido la posibilidad, la capacidad y la fortuna de ver la salida del ser humano al espacio. No digo del hombre o de la mujer, digo del ser humano al espacio. Y esto supone una cosa fundamental. Hasta hace apenas medio siglo, todos nos podíamos mover solamente, podíamos explorar solo nuestro planeta. Pero por primera vez, no solamente podemos llevar nuestra cultura y nuestras cosas de un pueblo a otro, de una ciudad a otra o de un continente a otro. Podemos trasladarnos por primera vez en todo nuestro bagaje cultural de un planeta a otro. Y esto no ha ocurrido nunca en toda la historia de la humanidad. Nunca. Esto se estudiará en los libros de historia, probablemente dentro de 500 años o 300 años, como un hito del ser humano, el salir al espacio. Y nosotros tenemos la suerte de ser esa generación que está viendo ese momento ahora mismo. Yo creo que nosotros ahora mismo no somos conscientes de la importancia que tiene ese momento. Pero por primera vez estamos saliendo de la Tierra y podemos trasladar todo fuera. Esto tiene su parte buena y su parte mala. Cuando el ser humano se traslada al espacio, con él, con nosotros se traslada todo lo bueno y todo lo malo. ¿Y esto qué significa? Pues significa, en ese cambio conceptual que decía, que el espacio no es un sitio solamente donde nosotros vamos a probar pues espectrómetros o, bueno, cosas para aprender, ¿no? Al principio empezamos así, sino que al ser nosotros ya los que nos trasladamos al espacio, los que vamos a habitar en la Luna o en Marte, con nosotros se va a trasladar todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo, lo científico, lo tecnológico y también lo humanístico, lo social. Habrá derecho espacial, habrá política espacial, con perdón, habrá periodismo espacial, habrá crímenes en el espacio, habrá un montón de cosas que están relacionadas con lo que es la actividad humana habitual. Si nace un niño en el espacio, ¿bajo qué ley se regula? Si se comete un crimen en espacio,
¿bajo qué ley se le va a condenar o se le va a juzgar? Es decir, se abre todo un campo totalmente nuevo. Y dentro de todo este contexto tan grande, yo voy a hablar solamente de la Luna, de los recursos, de los materiales y, bueno, pues de los inicios de toda esa habitabilidad que se va a desarrollar, esos inicios se van a desarrollar en nuestro satélite, porque es el primer paso de la salida del hombre al espacio. De hecho, ya hemos dado uno, que es en la Estación Espacial Internacional, donde se están desarrollando numerosos experimentos científicos. A la Luna ya hemos llegado varias veces, no solo una, hemos llegado 6 veces con misiones tripuladas. Entonces, nosotros, como decía, estamos siendo testigos de todo ese proceso y por eso me parecía interesante hablar en esta charla del tema de la habitabilidad. Con respecto a la habitabilidad, ya no me enrollo más en la introducción, yo creo que lo más importante desde el punto de vista físico para trabajar allí va a ser lo que nosotros llamamos lo que se denomina el Near Earth Space, el espacio cercano a la Tierra. ¿Por qué? Pues porque a no ser, al menos dentro del próximo medio siglo o del próximo siglo, yo estimo que bueno, nuestros hijos, nuestros nietos van a tener que trabajar sobre todo físicamente en estos 3 cuerpos planetarios, por así decirlo, los asteroides, la Luna y Marte. El espacio cercano a la Tierra llega hasta el cinturón de asteroides aproximadamente. Entonces, esto es importante, a no ser que se produzca algún tipo de revolución o de descubrimiento importantísimo en los métodos de transporte, pues los espacios en el sistema solar son para nosotros, en nuestro estado actual de evolución, inmensos, son enormes. Entonces, yo estimo, mi estimación es que para los próximos 50 años o el próximo siglo vamos a trabajar sobre todo en Marte. Vamos a poner un límite de 500, 600 millones de kilómetros, que es lo máximo que está el cinturón de asteroides aproximadamente. Y vamos a poder trabajar físicamente como personas, trabajando con el martillo de geólogo en estos cuerpos. Luego va a ser complicado. Tenemos los planetas gigantes, tenemos las lunas heladas y tenemos cuerpos mucho más hostiles, con condiciones mucho más complicadas para trabajar físicamente. Pero dentro de lo que es la capacidad humana, va a ser sobre todo los asteroides, la Luna y Marte. Y en la Luna es donde nos vamos a centrar fundamentalmente. Al principio, porque va a ser el primer paso. Bien, ahora voy a hablar un poco del origen de la Luna y vamos a intentar llegar para comprender los recursos que hay en la Luna. La Luna, he traído una pequeña introducción. Saben que todo comenzó en el sistema solar con lo que se denomina la nebulosa solar primitiva. Esto era lo que era al principio del sistema solar, una nebulosa solar muy primigenia, donde prácticamente toda la materia, el 99,9% de la materia, se concentraba en el Sol, pero alrededor del Sol se formó lo que se llama un disco de acreción, un disco acrecional. Dentro de ese disco acrecional teníamos una nube de polvo y de gas que estaba girando alrededor del Sol, y a partir de esa nube de polvo y gas había pequeñas partículas que fueron uniéndose, se fueron acrecionando, que es el término que se utiliza, en granos de polvo, en centímetros, poco a poco se fueron formando planetesimales, construyendo objetos de mayor tamaño, los planetesimales de entre 10 y 100 kilómetros y finalmente planetesimales de entre 100 y 1000 kilómetros. Y por supuesto planetas y muchos otros objetos. Este es el modelo, simplificando mucho, de formación o de acreción planetaria. Luego hay otro proceso que es lo que se llama la diferenciación por densidades, es decir, lo más denso se fue hacia el interior y lo menos denso quedó fuera. También dentro de este sistema existe una especie de zonación, porque tenemos, como bien saben ustedes, los planetas que se llaman telúricos o terrestres, que son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, cerca del Sol, y luego ya tenemos los planetas gigantes, después del cinturón de asteroides, que son planetas gaseosos fundamentalmente, ¿de acuerdo? Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Por qué? Pues porque en este primer estadio de la evolución de la nebulosa solar primitiva, nuestra estrella, que era juvenil, era una estrella energética, cuando las estrellas, pasa como las personas, cuando son más jóvenes, pues tienen más energía, ¿no? Cuando nuestra estrella era una estrella mucho más joven, tenía mucho más energía y tenía un viento solar importantísimo. Ahora sigue teniéndolo. Ese viento solar choca contra nuestro campo magnético y genera nuestra atmósfera y genera las auroras. Pero antes tenía un viento solar mucho más energético. Y ese viento solar lo que hizo fue empujar todo el material más fino y menos denso hacia las zonas exteriores de la estrella. De manera que alrededor del Sol se concentró el material más denso, constituido sobre todo por silicatos y metales. Y los objetos que acrecionaron alrededor del Sol, en la banda más cercana, fueron Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, constituidos sobre todo por núcleos metálicos y mantos silicatados. En las zonas más externas, los planetas se formaron con los elementos que había allí. Como se había ido lo más ligero, los planetas se formaron sobre todo con hidrógeno y con helio, que son los componentes fundamentales, bueno, muchos otros. Estoy simplificando mucho, que me disculpen, por favor, los expertos.
pero de alguna manera también tenemos una zonación dentro de lo que es la formación planetaria. ¿Por qué pongo esto? Pues porque la Luna no se formó así. La Luna, todos los modelos indican que la Luna se formó con posterioridad a todo este proceso de formación planetaria. Se formó, todos los modelos indican, por un gigantesco impacto de un objeto contra la prototierra, contra la Tierra cuando estaba prácticamente formada, un objeto casi del tamaño de Marte. El modelo más conocido es el de Canup, del año 2012, es un modelo reciente. Hubo un impacto contra la Tierra que se estaba formando, desgajó parte de la Tierra y formó lo que es ahora nuestro satélite. Este modelo se ha perfeccionado. Aquí tenemos esa modelización de formación de la Luna. Ruffo y otros autores en el año 2017 propusieron un modelo en el que decían que no solamente había una génesis impactogénica de nuestro satélite como consecuencia de un gran impacto, sino que eran muchos más impactos. Eran varios impactos, fueron varios impactos los que hicieron que la Luna tuviera unas características geoquímicas y petrológicas, es decir, de rocas y de composición química, similares a las rocas de nuestro planeta. Y este es un modelo mucho más reciente, el de Hosono, del año 2019, de este año, en el que se ha propuesto que había lo que se llama el modelo del océano de magma terrestre para la formación de la Luna, en el que parece que encaja mucho mejor la composición geoquímica de la Luna, puesto que incorpora composición mantélica, composición del manto de la Tierra y composición de la corteza. Había una especie de gigantesco océano de magma y entonces el objeto chocó contra todo ese océano de magma, desgajando parte del manto de la Tierra y de la corteza, de la zona más interna y superficial. Estos son los modelos para formar la Luna. Voy a pasar rápidamente, luego si tienen cualquier duda o algo no ha quedado claro, me lo pueden consultar. Bueno, desde luego podemos hacer planetología comparada, esto es muy interesante, con los planetas telúricos y también con otras lunas heladas, porque el proceso de diferenciación por densidad y de acreción sigue las mismas pautas en todos ellos. Una característica de nuestro satélite, de la Luna, es que se considera un objeto monoplaca. Así como en la Tierra nosotros tenemos las placas tectónicas en la litosfera, que son una especie de puzzle de placas que se van moviendo, van chocando unas con otras y van generando las cordilleras y dando lugar a los volcanes y a los terremotos. No es este caso, porque Canarias es un caso distinto, de punto caliente, totalmente distinto, pero en la Luna tenemos una gigantesca placa, solo una monoplaca. De manera que lo que llaman los mooncakes, los lunamotos, por así decirlo, los terremotos lunares, serían no como consecuencia del choque de unos fragmentos de placas contra otras, sino de una especie de vibración, de perturbación de toda la Luna en su conjunto que produciría esos terremotos, que han sido detectados gracias a los sismógrafos que existen en la Luna dejados por las misiones Apolo. Pero bueno, en la Luna también se supone que existe un núcleo metálico y un manto silicatado. Y una corteza también silicatada de menor densidad. Se va diferenciando por densidad de lo más denso abajo y lo menos denso en la parte superficial. Bien, la Luna, su principal característica geomorfológica es la caracterización. La Luna está intensamente caracterizada. La Tierra también lo estuvo. Pero ¿qué pasa? Que la Tierra es un planeta vivo desde el punto de vista geológico. Está continuamente en transformación. Por eso, muchas veces cuando nos dicen, bueno, es que los geólogos, ¿cómo no sois capaces de comprender cómo eran los materiales antiguos? Pues porque la Tierra está continuamente transformándolos. En la Tierra los materiales están en continua transformación. Está habiendo mezcla, se chocan unas con otras, se está viendo transformaciones, se mezclan con el agua, con la atmósfera, se están generando nuevos minerales, nuevas rocas. En las zonas de subducción penetran las placas, se funden y salen volcanes. Y está habiendo ciclos continuos donde las rocas se están transformando. De manera que esa vitalidad geológica de nuestro planeta hace que sea muy difícil encontrar afloramientos donde las rocas conserven las características primitivas de los planetesimales, de los materiales que las conformaron. Por eso es muy interesante el estudio de los meteoritos, porque los meteoritos son los ejemplares más cercanos a esos planetesimales que formaron la Tierra, la Luna y todos los cuerpos planetarios. Por eso, cuando queremos conocer cómo eran las características de la Tierra primitiva, tenemos que acudir a los meteoritos y dentro de los meteoritos a los más primitivos, que son las condritas, los meteoritos más indiferenciados, y también a la Luna. En cierto modo, la Luna, como se formó hace aproximadamente unos 4.000 millones de años y no ha tenido actividad geológica, ¿por qué no ha tenido? Porque no ha reformado su superficie. En la Tierra todo está transformado, reformado. Esos gigantescos impactos que tuvo que haber en la Tierra, se supone que pudo haber cráteres de hasta más de 1.000 kilómetros de diámetro en la Tierra,
Todavía se conservan algunos de más de 300 kilómetros, a pesar de esa dinámica geológica, de esa vitalidad geológica. En la Luna no existe. Por eso el índice de craterización de un cuerpo planetario es un índice de su energía, de su vitalidad geológica. Aquel cuerpo planetario que ha reformado su superficie es que dispone de energía, de vitalidad geológica para hacerlo. Aquel que está continuamente, está solo craterizado, pues no ha sido capaz de modificar esa superficie. Bueno, pues la Luna está totalmente craterizada. De alguna forma es como un gigantesco fósil que tenemos ahí de hace 4.000 millones de años. Hace poco salía otra noticia, esta misma semana, de la importancia de la Luna para comprender el material orgánico que procede de los meteoritos, porque hay meteoritos que se llaman condritas carbonáceas que transportan aminoácidos y material orgánico y que ha quedado depositado en la Luna. Y sin embargo, en la Tierra se destruye muchísimos, porque se produce lo que se llama la ablación, la desintegración de ese material como consecuencia de la entrada de la fricción en la atmósfera terrestre. Sin embargo, en la Luna, en la superficie, queda todo ese material prebiótico conservado en la superficie lunar. Por eso la Luna reúne muchas claves, es muy interesante desde el punto de vista científico para comprender nuestros orígenes, desde el punto de vista geológico y también biológico. Bien, aquí tenemos algunos afloramientos. La Luna, este es el espesor cortical de la corteza, hasta 60 kilómetros y 0 kilómetros. Vemos que hay determinadas zonas donde el espesor es mucho menor, en la Tierra igual. En la Tierra tenemos la corteza oceánica, que es mucho más fina, más delgada, y la corteza continental, que es mucho más gruesa. En la Luna, de alguna manera, tenemos estos gigantescos impactos que hacen que el espesor cortical en esta zona sea mucho menor que en otras zonas. Entonces está determinado en la Luna el espesor cortical. Poco a poco ya vamos avanzando del origen a la evolución. Esta la he traído porque es un descubrimiento reciente también, es de este año. Acaban de encontrar una misteriosa masa metálica en la cara oculta de la Luna, justo por debajo del polo sur, de la cuenca de Aitken, que hasta hace muy poco tiempo, bueno, es una cuenca de impacto, pero también acaba de salir una noticia muy interesante, yo creo que ha sido esta semana o la anterior, donde los chinos, precisamente, con la misión Chang'e 4, lo que han detectado es que en esta zona, si hubiera sido un gigantesco impacto, habría material del manto, del interior, sobre todo había minerales y rocas del manto en esta zona, y sin embargo no los han encontrado, han encontrado materiales corticales. Esto es un descubrimiento de estos días. Entonces la única solución que han encontrado es decir que el impacto ha tenido que ser así como de refilón, ¿no? Es decir, suficientemente grande para formar una cuenca de impacto en toda la zona del polo sur de la Luna, que es lo que se llama la cuenca de Aitken, pero no lo suficientemente importante para que el material del manto aflorara a la superficie. Pero bueno, esto es otro debate del que podemos hablar, ¿no? Bien, voy a pasar rápidamente sobre los principales procesos de la Luna. La Luna es un objeto volcánico, como Marte, es una especie de gigantesca bola volcánica. En la Luna tenemos, las rocas de la Luna están muy bien caracterizadas, muy bien conocidas. Tenemos básicamente dos tipos de roca, las rocas que hay en los mares. La Luna tuvo mares de lava, enormes, en estas zonas que vemos aquí, eran mares de lava, son las zonas con menor albedo, que reflejan menos la luz, son sobre todo mares basálticos, como los que tenemos aquí en Tenerife o en Lanzarote, y en las zonas de las tierras altas, en las zonas más reflectantes o reflectivas, tenemos otro tipo de rocas, que los geólogos llamamos bueno, anortositas, noritas, troctolitas, otro tipo de materiales, interesantes desde otro punto de vista. Pero básicamente las rocas de la Luna están muy bien caracterizadas gracias a los casi 400 kilos de rocas lunares que trajeron las misiones Apolo. Bien, esta es una secuencia que he traído muy rápida de lo que sería la evolución geológica o de la Luna. Primero se produjeron las grandes cuencas, hubo flujos de lava basáltica. Los basaltos en la Luna son básicamente de dos tipos. Los basaltos de tipo Feti, se llaman así porque son ricos en hierro y titanio, y los basaltos de tipo CREP, se llaman así porque son ricos en potasio, en tierras raras y en fósforo. Estos son los dos tipos principales de basalto. Pero bueno, tenemos, y finalmente la actividad volcánica disminuyó con el tiempo y cesó. Es decir, la Luna está inactiva actualmente. Aquí tenemos los distintos mares, se llaman así, los marias o los mares lunares, mares de lava. Y aquí tenemos otra serie de características geomorfológicas de la Luna, como son esto que vemos aquí, los riles sinuosos. Bueno, aquí pone Mare Imbrium, los flujos compuestos, precisamente en el Mare Imbrium, que se encuentra en la zona norte, donde se encuentran los montes de Tenerife, ¿no? Los que he puesto en la primera imagen. Los riles sinuosos son como gigantescos, enormes tubos de lava, como los que hay aquí. La Cueva del Viento, por ejemplo, es un gigantesco tubo de lava. Los que estamos estudiando nosotros ahora mismo en Lanzarote, ¿no? En el volcán de la Corona, ¿no? El túnel de la Atlántida, por ejemplo.
Y estos tubos de lava veremos que son interesantísimos desde el punto de vista de la habitabilidad, porque de la misma manera que nuestros antepasados eran cavernícolas y se protegían de las condiciones hostiles del entorno viviendo en las cuevas, en las cavernas, pues tal vez en el futuro los astronautas también utilizan estas cuevas, estos tubos de lava, para protegerse de las condiciones de radiación, de las condiciones hostiles del entorno. Y esto se está tratando con la máxima seriedad ahora mismo en las agencias espaciales. La utilización de los tubos de lava o de parte de estos tubos de lava como zonas donde puedan habitar los astronautas. Bien, otras estructuras que tenemos en la Luna son los domos. Aquí tenemos algunos domos lunares. Son domos basálticos, sobre todo. Y bueno, en cuanto a composición, aquí tenemos, voy a pasar rápidamente, no les interesa mucho, aquí tenemos basaltos vesiculares lunares con una serie de características que se conocen muy bien y también se conoce esa composición gracias a lo que se denominan las lunaitas. Las lunaitas son meteoritos que proceden de la Luna. Los meteoritos proceden sobre todo de los asteroides, el 99,9%, pero hay una fracción muy pequeña, aproximadamente un centenar de ejemplares, que proceden de la Luna y de Marte. Los de la Luna se llaman lunaitas, los de Marte se llaman SNICs. Que es un acrónimo de los tres tipos principales de meteoritos marcianos. Los de la Luna se llaman así y fueron identificados precisamente gracias a las rocas de las misiones Apolo, que permitieron diferenciar dentro de un grupo de meteoritos que se llaman acondritas aquellos meteoritos que procedían de la Luna, formados en objetos de gran tamaño. Entonces nosotros conocemos bien la composición mineralógica, petrológica y geoquímica de la Luna gracias a las casi 400 kilos de rocas y a las lunaitas. Son impactos gigantescos, lanzaron material de la Luna que llegó a la Tierra en forma de meteoritos. Este año también, a primeros de año, se ha descubierto, curiosamente, la primera roca terrestre en la Luna. Es decir, que había meteoritos terrestres en la Luna. O por supuesto, lo que pasa es que es más difícil, porque la Tierra es más grande, es más difícil superar la gravedad terrestre, pero el material sale eyectado también. Entonces, curiosamente, entre esos 400 kilos de rocas lunares encontraron el fragmento de material terrestre en las misiones Apolo. Esta es una de las hipótesis que han dado en ese estudio. Bien, aquí tenemos algunas imágenes al microscopio de cómo son estos minerales con sus texturas de la Luna. A nosotros, a los geólogos planetarios, nos permiten estudiar, igual que en la Tierra, no solamente las temperaturas y las presiones a las que han cristalizado, sino estudiando estas texturas, la relación textural nos permite comprender la historia geológica de qué ha habido antes y qué ha habido después y cómo se han formado. Estas son las rocas de las tierras altas, que son otro tipo de materiales totalmente distintos. Aquí tenemos todas las misiones que han llegado a la Luna. Como digo, a la Luna no solamente se llegó una vez, para los que lo duden todavía, sino seis misiones tripuladas que trajeron un montón de tipos de rocas. Bueno, como bien saben, estamos en el 50 aniversario de la llegada a la Luna, ahora mismo, ¿no? Estos son los lugares de alunizaje con éxito de Estados Unidos, la Unión Soviética, China, India. La última fue este año, han sido los chinos, con la misión Chang 4 o Chang 4, y no Change, como dicen algunos americanos ingleses, no es Change, no es cambio. Chang es el nombre de lo chino para la Luna. La Luna en chino se dice así, ¿no? No es change, no tiene nada que ver con el término cambio americano. Aquí tenemos alguna imagen de las rocas lunares en las misiones Apolo. Aquí tenemos imágenes reales de estas rocas con distintos tipos de composiciones, brechas feldespáticas, basaltos, aglutinados, esférulos, etcétera, anortositas en la roca de las tierras altas. Esto es del Apolo 11. Y aquí tenemos la composición de estos materiales, es decir, es fundamental, igual que aquí vemos que las casas están hechas de basalto. Yo ahora, esta mañana hemos estado en el centro de visitantes y veía los servicios, los cuartos de baño, y estaban prácticamente bajo tierra construidos de basalto. Pues básicamente en la Luna tendrán que seguir pautas similares. Si quieren hacer unos cuartos de baño o quieren hacer una casa, pues tendrán que hacerlo protegiéndolo del entorno y con los materiales que hay allí. Por eso es importante conocer los materiales que hay y cuál es su composición. Bien, aquí tenemos los elementos y la riqueza de estos elementos en el suelo, en el regolito, en el suelo lunar. Se llama regolito al material fragmentario más superficial que hay en la Luna. Pues oxígeno, silicio, hierro, calcio, aluminio, magnesio y otros elementos. Existen muchos otros, luego si quieren podemos abordarlos. Aquí tenemos astronautas. Hasta el momento los únicos científicos que han estado en la Luna han sido un geólogo. Fue Harrison Smith. Un geólogo que fue después senador de los Estados Unidos. Aquí le tenemos con el martillo de geólogo, muestreando estas rocas.
Y uno de los descubrimientos más interesantes de Harrison Smith fue este que vemos aquí. Descubrió que en la Luna existen suelos anaranjados, los suelos anaranjados lunares. Y además está todo el diálogo, que lo pueden seguir en Internet, todo el diálogo del descubrimiento. Y son así porque están constituidos, aparte de por vidrio, el vidrio impactogénico que se genera cuando se vitrifica algo por los impactos, por un mineral que se llama ilmenita, que es bien conocido por los mineralogistas aquí en la Tierra, que es un óxido de hierro y titanio. Pues bien, sabemos que en la Luna hay grandes acumulaciones de hierro y titanio, grandes acumulaciones de ilmenita, también de elementos del grupo del platino, porque todos los impactos están enriquecidos en elementos del grupo del platino, platino, paladio, osmio, rutinio, rodio, el iridio, por ejemplo. ¿Por qué el iridio es típico de los impactos con los dinosaurios? Y, pues porque el iridio fue una de las claves para definir que había habido un impacto. Es un elemento que es muy común en los meteoritos y muy poco frecuente en la corteza. Todos esos elementos están también como una gigantesca anomalía geoquímica en la superficie de la Luna. Aquí tenemos, bueno, helio 3. También, como la Luna no tiene atmósfera, el viento solar ha dejado depositado en el regolito helio 3 e hidrógeno en toda la superficie del regolito lunar, penetrando hasta casi 5 y 6 metros por debajo del regolito. Pero bueno, esto es otro tema distinto. Aquí tenemos torio. Está hecha la cartografía, los mapas de la Luna, por ejemplo, las acumulaciones de torio y de muchos otros elementos. Es decir, que está muy bien conocida ya cuál es la distribución de los recursos que serían necesarios o interesantes y que nosotros podríamos disponer allí. Todo esto ha abierto un debate también para el tema de la minería lunar, por supuesto, y muchas otras cosas, como veremos, ¿no? Aquí tenemos un recurso que es fundamental, que es el agua. El agua es un recurso. Y yo no me canso de decirlo, que el hielo es un mineral. Es decir, hay una componente geológica en el hielo. Nosotros aquí en la Tierra no somos conscientes de que cuando estamos bebiendo agua, estamos bebiendo hielo líquido. Y aquí en la Tierra vemos el hielo en fase gaseosa, en fase líquida y en fase sólida. Lo vemos en los tres estados. Pero realmente quiero que cambien el chip y que vean que el hielo es un mineral, reconocido como mineral por la Asociación Internacional de Mineralogía. El hielo, cuando cristaliza, cristaliza en el sistema hexagonal. Por eso produce esas morfologías tan características, con las puntas que se dirigen hacia los límites de los cristales. El hielo es un cristal. Es óxido de silicio como el cuarzo, es óxido de hidrógeno como el cuarzo es óxido de silicio. Y por lo tanto, nosotros cuando realmente, igual que cuando Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas, es verdad, pero geológicamente somos una prolongación mineralógica de la Tierra. Realmente cuando nacemos somos casi un 80% de hielo. Luego nos vamos secando cuando nos vamos haciendo mayores, ¿no? Pero realmente somos un 80% de mineral, con otra serie de ingredientes, con compuestos orgánicos y con otra serie de elementos. Somos una prolongación realmente de todo el contexto en el que nos desenvolvemos, el contexto cosmológico y también el contexto geológico. Entonces, bueno, hay distintas perspectivas para definir qué es la vida. Un físico diría una, un químico otra, un biólogo otra y un geólogo también dice la suya, ¿no? Pero bueno, el agua es un recurso fundamental. ¿Por qué? Pues porque el agua es lo que nos va a permitir tener oxígeno. También hay oxígeno en los minerales del suelo. El agua nos va a permitir tener agua a partir de los minerales que hay en el regolito. En la Luna tenemos agua, tenemos hielo de tres tipos en la Luna. Tenemos un hielo primitivo que quedó atrapado en las rocas de la Luna primitiva. Muy poco, pero hay agua primigenia en la Luna, un agua antiquísima. Tenemos otro tipo de hielo, que es el hielo que ha quedado atrapado en determinadas zonas de los cráteres. Es un hielo alóctono, no es un hielo lunar, sino es un hielo que los cometas, cuando pasan, esas estelas dejan hielo acumulado sobre la superficie. Es un hielo de fuera de la Luna. Y luego se ha descubierto recientemente otro tipo de hielo en la Luna, y es que actualmente existe un ciclo de formación de agua en forma de hielo en la Luna, mediante la interacción del viento solar. El viento solar, el viento protónico, fundamentalmente el hidrógeno procedente del Sol, interacciona con el oxígeno que hay en el suelo, de los silicatos y de los óxidos, y forma pequeñísimas partículas de hielo. Y eso está ocurriendo actualmente. Es decir, hay tres tipos de hielo actualmente en la Luna. Bueno, pues esta es la distribución de agua en todo nuestro satélite. Bien, nosotros hicimos algunos trabajos, esto lo pongo para que se vea que desde España podemos hacer cosas interesantes. Bueno, hicimos un trabajo sobre el estudio del establecimiento de una base en la Luna en el año 2005 en la Escuela de Ingenieros de la Politécnica de Madrid, con José Luis Fernández Avellán, obtuvo además matrícula de honor.
Y bueno, eso es un trabajo que hicimos con mi colega José Antonio Rodríguez Losada, de aquí de la Universidad de La Laguna, fundamentalmente para trabajar con materiales de aquí, de Tenerife y también de Lanzarote y de otras zonas, para ver si podían utilizarse como simulantes para saber cómo se comportaría un material similar al de la Luna, utilizando material de aquí de Canarias para la construcción de carreteras o de caminos. Esto lo publicamos ya hace unos años. Es decir, que desde aquí, desde España, nosotros podemos hacer geológicamente un trabajo muy interesante, porque tenemos la materia prima, tenemos lo que nosotros llamamos, o lo que yo llamo, la ciencia del pobre. Tenemos una geología extraordinaria, tenemos una gran geodiversidad. Somos el segundo país del mundo en geoparques después de China. Tenemos una gran biodiversidad, pero también una gran geodiversidad. Por eso decía lo de el cielo y el suelo aquí en Canarias. Tenemos que aprovechar también ese recurso que nosotros tenemos para el espacio, porque los materiales que hay en la Luna y en Marte son como los que tenemos aquí en el archipiélago, en cierto modo, ¿no? Bien, aquí tenemos, voy a mostrar algún otro mapa. Este es el mapa del hierro en la Luna. El hierro se concentra sobre todo en los mares, en esos basaltos de tipo Feti, y también el titanio. El titanio se concentra en estas mismas zonas. Este es un proceso, y traigo precisamente el más antiguo para que vean ustedes que ya desde el año 79 existen procesos que nos permiten extraer agua y oxígeno a partir de la ilmenita. Es decir, a partir del suelo de la Luna podemos obtener ya agua y oxígeno mediante un proceso químico que se llama reducción. Mediante el proceso de reducción de ilmenita nosotros podemos obtener eso. Por eso es muy interesante todas las formas, todas las maneras que nosotros podamos utilizar y aprovechar el suelo, ese regolito lunar. Bien, aquí tenemos la capacidad total de materiales volátiles requeridos para mantener a una persona por año. Sería dióxido de carbono, agua, oxígeno y nitrógeno, aproximadamente. Esta la traigo porque, bueno, ha sido la llegada más reciente a la Luna. No voy a hablar de Israel porque, claro, se estrelló. Y ahí hay otro problema porque llevaba, bueno, otras cosas, se llama tardígrados y otra serie de cosas, podemos debatir después, pero aquí también se hicieron experimentos muy interesantes. Nosotros acabamos de firmar un acuerdo científico además con los chinos para trabajar, y si todo va bien, pues tal vez podamos traerlos a Canarias. Y bueno, pues ellos son los que este año han llegado a la Luna haciendo experimentos muy interesantes. Y bueno, ya pasando de la parte más geológica a la parte más sociológica, hay otras, circunstancias que hacen que nosotros salgamos al espacio. No voy a decir lo mismo que decía Hawking, que Hawking decía que o salimos al espacio o nos extinguimos, pero sí es cierto que nosotros somos ahora 7.300 millones de seres humanos, ¿no? Si nos fijamos, en el año 50 éramos 2.500 millones, en el año 2010 éramos cerca de 7.000 millones de personas y en el año 2070 se estima que seremos 10.000 millones. Es decir, los recursos que tenemos en nuestro planeta son limitados. Es decir, nosotros tiene que haber una especie de sostenibilidad entre el grado de avance científico-tecnológico que nos permita progresar, pero sin consumir totalmente nuestro planeta, ¿no? Entonces, si somos capaces de salir al espacio, de obtener los recursos de otro sitio, pues será mejor. Es decir, de alguna forma podemos decir, bueno, es que el ser humano, como decía la película Matrix, somos como los virus. Por donde pasamos lo destrozamos todo. Pero también hay otra visión. Si hacemos de abogado del diablo, si nosotros estamos explotando, por ejemplo, los recursos que necesitamos en un asteroide, no estamos contaminando nuestro propio planeta. Es decir, los efectos del cambio climático, los efectos del cambio global, de la contaminación de los océanos, de los acuíferos, de la extinción de especies, no tenemos por qué estar machacando nuestro planeta para obtener los recursos en nuestra propia casa. Si podemos obtener los recursos de fuera, de un sitio en el que no hay tanto problema, pues tal vez sea también positivo desde esa perspectiva. Bien, en cuanto a habitabilidad, esto también es un hallazgo reciente. Se ha descubierto que en la Luna hay cuevas, hay tubos de lava, como los que hay aquí, como decíamos al principio. Aquí tenemos posibles entradas de estas cuevas en la Luna, estos tubos de lava. Nosotros estamos trabajando ahora mismo en Lanzarote. Este es el tubo del volcán de la Corona. Y este es un tubo en la Luna. Realmente son jameos, igual. Son derrumbes del techo. Y bueno, esta la he traído para que vean, nosotros tenemos un programa de instrucción de astronautas de la Agencia Espacial Europea que se llama Pangea. Contactaron con nosotros en Lanzarote desde la Agencia Espacial. Y bueno, pues en el primer año tuvimos al actual señor ministro de Ciencia, Pedro Duque,
pero hemos tenido otros astronautas. También tuvimos a Matthias Maurer de Alemania o a Luca Parmitano de Italia. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a ser instructor de astronautas, ¿no? Sobre temas geológicos y astrobiológicos, ¿no? Pero bueno, ellos están trabajando en Canarias, ¿no? Están simulando misiones geológicas y astrobiológicas en Canarias, ¿no? Esta es Samantha Cristoforetti, que está, esto es en la Cueva de los Verdes, donde nosotros en el IGEO, el Instituto de Geociencias, tenemos un laboratorio. Y aquí tenemos a Matthias Maurer, que es un astronauta alemán, que está trabajando en la zona de Timanfaya, donde tenemos también otro laboratorio subterráneo, ¿eh? Y bueno, pues están analizando las muestras y enviando la contaminación de una zona a la otra de la isla. Bueno, estas son algunas imágenes de lo que estamos haciendo en Lanzarote. Lanzarote es interesante también, como digo, bueno, en Canarias en general, ¿no? Para la Luna y para Marte. De hecho, empezamos, antes de trabajar en Lanzarote, empecé a trabajar aquí. Aquí hemos hecho, por ejemplo, un máster con la Universidad de Graz, en la zona de los azulejos del Teide, y también un doctorado, un estudio doctorado en la misma zona con la Universidad de Valladolid, ¿no? O hemos hecho estudios muy variados, o una ruta lunar, por ejemplo, para la Agencia Espacial Europea en las minas de San José, ¿no? Es decir, que yo he tenido la oportunidad de trabajar aquí desde distintas perspectivas, ¿no? Probablemente la próxima base lunar, la habitabilidad en la Luna, ocurra en el Polo Sur, concretamente en el cráter Shackleton, que está aquí, en el Polo Sur, para que vean la envergadura de este cráter. Este es el Gran Cañón del Colorado y este es el cráter Shackleton, para que vean la diferencia gigantesca. Es un cráter enorme. La luminosidad es completa durante todo el tiempo. También va a ahorrar muchísima luz. Hay un proyecto muy concreto de establecimiento de esta base en el Polo Sur de la Luna, en el cráter Shackleton. Y es un proceso que va a llevar, como me gusta a mí, no va a ser algo de confrontación, como era antes la guerra entre la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, sino que todo parece que va a ser más bien de cooperación. Ojalá. Aquí estará pues la Agencia Espacial Europea, estará NASA, habrá empresas privadas, puesto que también hay agentes privados involucrados, estará JAXA, estarán los japoneses, y todo parece indicar que se va a desarrollar. Bueno, finalmente decirles que, bueno, supongo que habrán seguido las noticias, que Donald Trump, no sé si será más o menos propagandístico, pero hay una misión que se llama Artemisa, que es una misión que lleva el nombre de la hermana de Apolo, que tiene por objeto pues volver a la Luna, y además será una mujer la que ponga los pies en la Luna en esta ocasión. Y aquí tenemos pues el tuit del responsable de NASA hablando sobre este tema, ¿no? Esta frase, bueno, la he puesto yo creo que es interesante, y es que nos encontramos en un momento crucial en la exploración espacial, puesto que la humanidad está a punto de dar el salto en su migración al espacio y Marte es nuestro primer destino planetario. La Luna es el primer paso, ¿no? Es todo un desafío científico, tecnológico y sociocultural que requiere una colaboración multidisciplinar y que sin duda ampliará nuestro conocimiento sobre la naturaleza y el universo y abrirá también nuevas y apasionantes cuestiones. Y yo creo que las geociencias planetarias pues van a ser fundamentales en todo su conjunto. Es decir, una de las cosas que nos enseña el espacio es que no hay esas casillas, esas fronteras científicas. Hay problemas que hay que resolver donde tienen que colaborar astrofísicos, astroquímicos, ingenieros, geólogos de todo tipo, ¿no? Allí no hay esas fronteras que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Esta es la imagen de lo que se llama el Moon Village, el pueblo lunar. Y yo he traído ahora un pequeño vídeo que, si me permite, es de unos 4 minutos. Creo que sintetiza bastante bien esto que he dicho tan rápidamente. La voz sale. Bueno, lo que sintetiza es lo que va a ser el desarrollo de los primeros pasos de la construcción de la base en el Polo Sur. El planeta Tierra está protegido por la atmósfera. Es la capa de aire y gas que lo rodea. La atmósfera escuda la Tierra frente a la radiación,
mantiene una temperatura en equilibrio y nos protege de los meteoroides. En el polo sur de la Luna puede observarse una luz casi perpetua en el horizonte. Este es el lugar de nuestra base lunar. Las condiciones en la Luna son muy distintas a las de la Tierra, porque la Luna no tiene atmósfera. No tiene protección contra la radiación solar. Hay fluctuaciones extremas de temperatura. No hay protección contra la radiación gamma y tampoco frente a los meteoroides. El lander lunar se ha separado del cohete de lanzamiento y está de camino al cráter Shackleton, el polo sur lunar. En su interior hay un cilindro que contiene una cúpula inflable y dos robots impresoras 3D. Tras liberar el cilindro de la cápsula orbital que lo contiene, la cúpula es inflada de una vez. Esto permite tener la estructura de apoyo parecida a los andamios utilizados en la Tierra. El módulo lunar es construido por un robot impresora 3D. En uno de sus extremos tiene una cuchara para recoger el regolito. En el centro se encuentran los contenedores para guardar el material. En el otro extremo presenta una cabeza impresora 3D. El robot recolecta regolito de la superficie lunar. Se construyen capas con este polvo lunar para crear la barrera de protección. Este proceso dura alrededor de 3 meses terrestres. La barrera se compone de una estructura de agujeros sellados. Si la mirásemos al microscopio, sería similar a los huesos de un pájaro. Cuando la base lunar esté completa, podrá alojar a 4 personas. Dentro de la cúpula estarán protegidos contra meteoritos, radiación gamma y altas fluctuaciones de temperatura. La cápsula original funciona como una burbuja de aire y como soporte técnico. Los tragaluces dejan pasar la luz del día a las salas de trabajo, selladas con un sistema de presurización. Este método es un avance pionero en la construcción de la era espacial. Ofrecemos nuevos materiales encontrados localmente para crear edificios sostenibles en la Tierra. La Luna es un excitante nuevo territorio para la arquitectura. El valor de esta idea perdura. Muy bien, pues muchas gracias por su atención. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Realmente fascinante. Me han quedado aquí algunas ideas que me han impactado mucho, ¿no? Esa frase que has dicho de la ciencia de los pobres, que es la de los que tienen un recurso, a explotar un recurso natural que tienen en tu país. Aquí en Canarias sabemos, por supuesto, del cielo, pero es importante que tenemos el cielo y el suelo, ¿no? Que quizás no somos tan conscientes de eso. Me quedo con eso y también me he quedado con esa idea que sugeriste de que fuimos cavernícolas y en el futuro puede que seamos de nuevo cavernícolas espaciales. Eso es. Que me encanta la frase. No, seguro que hay alguna película que se titula Cavernícolas espaciales y si no, debería verla. A verla, pero... sí. Bueno, me gustaría en fin, abrir el micrófono si tienen preguntas. Seguro que sí, sobre esta conferencia tan interesante. Yo voy a ir pasando el micro y vamos a ir atendiendo las preguntas. A ver, por aquí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la magnífica charla. Felicitaciones. Gracias. Creo que está a nivel de gente profana como yo en la materia, que es de lo que se trata cuando se hace un encuentro de divulgación científica, ¿no? Voy a hacer 3 preguntas muy breves, con respuestas también muy breves, de ciudadano de a pie y quizás suenen a chorradas. Una simple curiosidad, que no sé si es lingüística o semántica o qué. Hablamos de la cara oculta de la Luna. Entonces yo me pregunto, desde mi ignorancia,
nosotros desde la Tierra vemos siempre la misma cara de la Luna, vemos siempre la misma. Y cuando se habla de la cara oculta de la Luna, será porque los astronautas, etcétera, giren alrededor de ella con sus cápsulas, etcétera. ¿Sí o no? No. Sí, claro, han tenido que dirigirse específicamente a esa zona. Pero con los movimientos de traslación, rotación de la Tierra, etcétera, no hay problema. Siempre estamos viendo. Siempre estamos viendo la cara visible. La misma cara. Vale, perfecto. Luego me ha llamado mucho la atención, la verdad es que he salido de dudas de que un científico nos diga que de verdad el hombre llegó a la Luna, porque siempre se rumorea, pues bueno, incluso hasta que la Tierra es plana se duda. Hay quien intenta demostrarlo. Me llama un poco la atención que celebrando el cincuentenario de la llegada del hombre a la Luna, estemos un poco tan en pañales, o sea, parece que Marte ahora es lo que priva y etcétera, y no deberíamos estar establecidos allí ya más, de una manera como más presencial, o es que realmente no interesa por lo que quiera que sea, no es rica en recursos, etcétera. No, yo creo que sí. Bueno, es una respuesta que necesita más de un minuto, ¿no? Pero realmente se llegó a la Luna de manera tripulada, no una vez, sino seis, como digo, seis veces. Y bueno, al final lo que sí tenemos es que se ha visto que es mucho más económico enviar sondas robóticas. Es decir, enviar seres humanos es muy caro, extremadamente caro. Fue un esfuerzo que se hizo en aquella época tremendo, sobre todo por esa guerra fría que había entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ahora hay un proyecto de nuevo para enviar a seres humanos. Ha habido montones de... Se conoce la Luna muchísimo, ha habido numerosas, por eso he puesto todas los países que han aterrizado exitosamente en la Luna, ¿no? Sí. Yo creo que conocemos muy bien, dentro de lo que cabe, lo que es nuestro satélite. Los científicos, el gran público, y bueno, yo no me considero un experto ni mucho menos, pero tampoco un lerdo, es decir, que realmente he aprendido más en esta hora que hemos estado hablando. Muchas aquí. Gracias. Sí, no, en serio. Y luego hay que ir a fuentes fiables, evidentemente, no a Google. Un poco haciendo de abogado del diablo, ¿por qué buscar los recursos para los humanos en esa huida al espacio? Hace unos meses estuve en una charla de un biólogo, un experto en biología marina, y nos hablaba de que él, con mucho entusiasmo y muy bien, además, muy, muy buena la charla, de los grandes recursos, de que el mar solamente estaba, vamos a decir, explotado o era conocido en un 10%. ¿Por qué empeñarnos en ir al exterior con lo que supone de gasto, etcétera, etcétera, si al fin y al cabo nacemos en un medio líquido, que es el líquido amniótico, salimos, manejamos el agua, buceamos, nadamos? Bueno, pues esa es una buena pregunta. Yo me voy a cambiar la chaqueta de geólogo planetario a geólogo terrestre. Yo hice mi tesis doctoral precisamente sobre recursos minerales. Y bueno, pues hay muchos aspectos relacionados con esa cuestión que nos hace, ¿no? Los recursos son limitados. Los recursos de nuestro planeta no son infinitos. No son infinitos. Podemos tener una serie de fuentes de energía que nos permiten obtener energía, valga la redundancia, de otra manera, ¿no? Los océanos, para explotarlos, hay que contaminar océanos. Ahora se está viendo, por ejemplo, que la explotación de tierras raras conlleva, sobre todo los chinos son importantísimos en la explotación de tierras raras, conlleva la extracción y la manipulación y la intervención en los fondos marinos y oceánicos. Esto conlleva también la destrucción de ecosistemas oceánicos. Es decir, que yo antes lo he comentado, y es que si nosotros hacemos la extracción de los recursos fuera de la Tierra, de alguna manera también contribuimos a la recuperación de esos ecosistemas que estamos esquilmando a todos los niveles. Porque cuando se habla de cambio climático, realmente es un cambio a escala global. Lo que nosotros estamos generando es una perturbación a escala global. Igual que las bacterias que generaron el oxígeno hace muchos miles de millones de años generaron un cambio global en la atmósfera, nosotros estamos produciendo una perturbación global de nuestro planeta. Estamos siendo casi un agente geológico, por así decirlo, de transformación, ¿no? Estamos moviendo montañas, estamos creando cavidades de miles de metros, estamos haciendo agujeros, estamos distorsionando cauces fluviales, estamos contaminando acuíferos, estamos contaminando el mar, estamos destruyendo ecosistemas, y de alguna manera los recursos, los minerales también, de nuestro planeta son finitos y tenemos que ser capaces de encontrar esas fuentes alternativas, pues en el sol o bueno, pues la radiactividad. Tendremos que buscar fuentes alternativas para satisfacer a esos 10.000 millones de personas que seremos, o 20.000 o 30.000, porque la población va a seguir aumentando, ¿no? Entonces, yo creo que también hay una componente de necesidad
de obtención de recursos fuera de nuestro propio sitio, ¿no? Igual que cuando exploramos, antes hacía igual, ¿no? Decía, bueno, los hombres primitivos decían, bueno, es que aquí no hay nada, tenemos que buscar algo fuera, tenemos que buscar caza, tenemos que buscar recursos fuera de nuestro entorno, ¿no? Y ahora estamos haciendo lo mismo porque nos estamos comiendo todo. Nuestro entorno de nuestro planeta ha quedado ya casi muy limitado, ¿no? Entonces, bueno, tiene su componente buena y su componente mala también, ¿no? Esa frase tan dogmática de Stephen Hawking que leemos nada más bajar las escaleras, de que tenemos que irnos fuera porque si no, ¿realmente es así de tajante? O, bueno, yo creo que nosotros vamos a tener que explorar. Emigrar. Sí, yo creo que está en nuestro código genético en explorar, pero desde que éramos vida, o sea, antes de que fuéramos humanos, la exploración de otros entornos forma parte de la vida, yo creo. O sea, no hay nada que se quede exclusivamente en un sitio, ¿no? Gracias. Una cosita, la puerta principal del museo ya está cerrada, lo digo por si, en fin, si quieren marcharse lo pueden hacer en cualquier momento. Por favor, usen la salida de atrás, simplemente caminando hacia la izquierda, según salimos aquí del salón, pues como a 15 metros caminando hacia la izquierda está la puerta de atrás que estará abierta. De todas formas, creo que habrá un recepcionista por fuera que le quiera la salida. A mí me gustaría retomar la segunda pregunta sobre la cara oculta de la Luna, porque era la primera, bueno, pues la primera. Sí, suena un poco a ese baile como astrofísico, una pregunta que la tomo por alusiones, porque puede parecer una cosa un poco rara, ¿no? Qué casualidad que la Luna está dando vuelta alrededor de la Tierra al mismo tiempo y se va girando, nos va dando siempre la misma cara, ¿no? Esto, de hecho, es habitual. Esto ocurre mucho en astrofísica. Ocurre en muchos sistemas donde hay un acoplamiento gravitatorio muy fuerte entre dos objetos y tiene que ver con que las fuerzas de marea acaban haciendo con el paso del tiempo que se vayan sincronizando esos dos objetos. Entonces, por ejemplo, la Tierra dentro de muchísimo tiempo, bueno, seguramente no le dará tiempo a lo largo de su vida, pero si viviera muchísimos miles de millones de años más, acabaría también acoplándose con el Sol, de forma que le daría siempre la misma cara al Sol. Eso en la Tierra no va a ocurrir porque está demasiado lejos, pero sí sabemos que en las estrellas enanas rojas, que tienen sus planetas, tienen planetas rocosos mucho más cerca, muchos de esos planetas están probablemente acoplados de la misma manera y siempre dan la misma cara a la estrella. O sea, van rotando, o sea que una parte del planeta siempre es de día y otra parte siempre es de noche. Debe ser bastante desagradable vivir ahí. Es como el baile de Armando Manzanero. De alguna forma. Sí, vale, tenemos otra pregunta por aquí. Sí, gracias por la charla. Vale. Estaba leyendo por ahí que una cosa importante en la Luna es tener los recursos hídricos y se podrían sacar, ahora me parece haber visto que se podía generar agua desde el propio regolito y tal, pero habiendo hielo podría ser mucho más sencillo, ¿no? Y que parece ser que el hielo está más situado en las partes más ocultas donde no da el sol. Y sin embargo, para encontrar ese hielo o para poder sacar ese hielo y hacerlo, utilizarlo, hay muy pocos sitios en los que se necesitaría también energía solar, obviamente. Entonces, hay muy poquitos sitios donde se puede poner una base que reciba el sol y que además tenga acceso al hielo. Uh-huh. Quisiera que me lo comentase si eso era así. Y después cómo iba. Porque claro, esos sitios serían muy golosos y cómo se podría competir, o sea, si habría competencia a la hora de poner una pica en Flandes o poner una bandera en esos sitios. Sí, claro que sí. Pues lo que ha comentado, lo que ha dicho es totalmente correcto. O sea, son sitios muy limitados, pero por ejemplo en el cráter Shackleton, una de las aspectos por el que se ha elegido es porque además se ha detectado hielo en las zonas de los bordes de cráteres, ¿no? El cráter. Es decir, que el hielo está en determinados sitios, sí. Yo creo que en el futuro, aparte del hielo, se van a incrementar bastante todas las tecnologías de extracción de oxígeno y de agua a partir del regolito, a partir de los óxidos y a partir de los silicatos. Y sobre todo la utilización de plantas. Yo creo que la utilización, esto que digo, no, ni, o sea, se está abordando de manera muy seria, el establecimiento de invernaderos y que se vea cómo las plantas pueden ayudar pueden contribuir a obtener oxígeno a partir del suelo lunar. Por cierto, otra cosa, perdón, también que olvidé de mencionar, es que estamos grabando esta conferencia, entonces si alguien prefiere que su pregunta no quede en la grabación o que no quede con su voz, pues que por favor me lo haga saber, ¿vale?
Bueno, yo tengo una, no sé si sugerencia o pregunta para el director. Hace unos años hicieron una especie de curso de divulgación de astrobiología aquí mismo, pero ya han pasado muchos años y ya hay mucha más información. También lo que acabamos de aprender hoy, y yo creo que me parece muy importante que se vuelva a hacer. Para la gente me gustaría. O sea, fue una cosa de varios días, con distintas temáticas, no sé. Eso fue cuando estaba la señora, la última, una señora de Canas. Sí, creo esa. Eso por un lado. Y para preguntarle sobre el... Bueno, darle las gracias al conferenciante que me pareció increíble. Súper buena la conferencia. Ah, otra cosa relacionada con el curso de astrobiología, que tienen que traer a Stefano Mancuso, ¿no? Porque él está trabajando el tema de los híbridos, robot, planta. Sí, sí. Y otra cosa, quería, porque a Juanjo no le han contestado la pregunta de qué pasa con el tema de las banderas y de la legislación, y las peleas que se van a empezar a formar. Y mi pregunta en sí, que no le has contestado esa, pero la otra mía es, cuando dices que se acaban los recursos y que vamos a ir por allá, la idea es traerlos de nuevo a la Tierra. Uh-huh. ¿Eso no es súper caro también? Porque dices que, bueno, que hay que aprovechar los recursos de allá en plan establecer una colonia. Pero si dices que es con la idea de traerlos de allá para dejar de esquilmarlos de acá, como eso también es caro, ¿no? ¿Cómo van a venir? Bueno, primero, bueno, muchas gracias por las palabras de ánimo por la charla. Es verdad, no había contestado a la pregunta. Un saludo a Inés, que era la directora a la que se refería. También. Lo de las banderas es un tema interesante. De hecho, había traído algunas imágenes que no he puesto al final, porque este es todo un debate que hay abierto además, y que se basa en el derecho espacial, ¿no? Entonces, probablemente la gente no sabe que existe una cosa que se llama la Oficina de Naciones Unidas para el Espacio Exterior. O sea, hay una oficina de Naciones Unidas que aborda todo este tema. Y existe una cosa que se llama el Tratado Internacional del Espacio, de la utilización del espacio ultraterrestre. Se llama así, es el término que se utiliza. Entonces, según este tratado internacional, nadie se puede aprovechar del espacio. Pero bueno, tampoco nadie puede robar, ni matar, ni... Pero el tratado existe, es decir, existen unos protocolos y unos tratados internacionales. Existe un Instituto de Derecho del Espacio en Europa, pero el año 2015, por ejemplo, Obama abrió por primera vez la explotación, la posibilidad de explotar el espacio a las compañías privadas. Ahora ya no es solamente la NASA o la ESA o la JAXA o los chinos, ahora ya también hay agentes privados. Está Elon Musk, hay muchos otros agentes privados, compañías que quieren aprovecharse y utilizar los recursos. Nadie se puede aprovechar los recursos, pero esto realmente es un campo totalmente abierto. Es decir, yo creo que ahí va a haber una lucha muy importante. Nosotros estamos dentro del ámbito de lo que se llama la geoética. A nosotros nos consultaron, hicimos un libro blanco sobre la utilización del espacio desde el punto de vista ético, puesto que tiene que haber unos protocolos también de buenas prácticas para trabajar en el espacio. Y Europa, hubo un país en Europa que después de la apertura de esta posibilidad por parte de Obama en el 2015, se autopropuso dentro de Europa como el país de referencia, que fue Luxemburgo. Luxemburgo fue el país que dijo, nosotros queremos ser la referencia dentro de Europa para cualquier tema relacionado con la utilización de los y el aprovechamiento de los recursos del espacio. Es decir, que es un tema totalmente abierto. Hay una red también iberoamericana, se llama RELACA, la Red Latinoamericana sobre Derecho Espacial. Es decir, se está abriendo todo el tema de la exploración del espacio y todos los pros y todos los contras, ¿no? La otra pregunta era el tema de si es caro. Evidentemente es muy caro. Al principio la utilización de los recursos del espacio va a ser solo para el mantenimiento de una base semipermanente o permanente. O sea, yo creo que se va a ir paso a paso. Y al principio será pues para ver cómo evoluciona, cómo funciona una base. Pero también hay proyectos de más envergadura, que todavía son ciencia ficción, para intentar traer un asteroide a una órbita mucho más cercana. Es decir, eso es caro, pero no es tan caro como parece. Ya están hechos los números y es que pues en un asteroide metálico podría haber tal vez los recursos para sostener a toda la humanidad a lo mejor durante 1000 años. Es decir, que los números están hechos.
Y bueno, nos parece caro ahora, pero de aquí a 100 años la tecnología puede ser capaz de hacer cosas increíbles, ¿no? Yo he estado viendo ahora mismo la película de Ad Astra y me ha sorprendido que se llegaba a Marte en 17 días, ¿eh? En la película, ¿no? Aunque luego tenían aparatos que parecían muy antiguos también, ¿no? Comprados en los chinos, ¿no? Había un poco de todo, ¿no? Pero, bueno, ahora Marte se tarda 6 meses en llegar y otros 6 meses en volver. No sé de lo que seremos capaces, pero también es verdad que si hace 100 años le decimos a una persona que íbamos a hacer así con un mando a distancia o que con un móvil íbamos a pasar un vídeo de aquí a China en 5 segundos, pues diría que eso es magia, ¿no? O que vamos a ver un partido de fútbol que se está jugando a 5.000 kilómetros, parece mágico, ¿no? Dando así a un botón y que aparezca en la pantalla, ¿no? No sé, yo confío mucho en el progreso y en el ser humano. Yo espero que sea capaz de superar todas estas trabas, ¿no? Al respecto del tema del derecho espacial, que es un tema muy interesante, quizás podíamos comentar la anécdota. Es una tontería, es una cosa muy anecdótica, pero es posible que, creo que fue hace un mes, se haya cometido el primer delito espacial en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Si recuerdas la historia, con una astronauta, creo que era McLean, si no recuerdo mal, que desde el ordenador en la Estación Espacial, pues bueno, se había separado de su pareja o algo así. No conozco los detalles escabrosos de la historia, pero había accedido ilegalmente a la cuenta bancaria desde el ordenador de la Estación Espacial Internacional y su pareja la denunció, ¿no? Entonces ahora hay todo un galimatías de decir, bueno, ¿a qué país le corresponde? ¿Qué jurisdicción es la que lleva ese delito, ¿no? Por suerte no es nada así muy trágico, no es ningún asesinato ni nada de eso, pero es posiblemente sea el primer delito cometido en el espacio, ¿no? Si realmente se confirma que esto ha ocurrido. Sí. Este es el... Bueno, es una de las imágenes que traía. Esta es de la Asamblea General de Naciones Unidas. Es del año 97, y es la resolución aprobada de la Asamblea General sobre la base del informe de la Comisión, declaración sobre la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre en beneficio e interés de todos los estados, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Estas son las directrices generales, pero como digo, también las cosas se las saltan a la torera a todos los niveles, ¿no? Como estamos viendo. Pero los protocolos y la legislación existen. ¿Eh? Existen. ¿Había una pregunta por aquí? Que antes mencionaste sobre el Israel o algo así, que ahí que pasó un módulo, se estrelló, dijiste. Sí, se estrelló, no llegó a aterrizar en la Luna, se estrelló por un problema de cálculo, parece. Y el problema fundamental no fue... que se estrellara, porque bueno, se han estrellado muchos otros, ¿no? Sino que tenía miles de tardígrados, de ositos de agua, que son unos animalitos, siendo muy simple, por favor que me disculpen los expertos, que son capaces de sobrevivir bajo condiciones muy extremas. Son capaces de sobrevivir bajo condiciones de radiación, a bajas temperaturas, a altas temperaturas, han estado en el espacio prácticamente sin agua. Entonces, no estaba muy claro que esos tardígrados estuvieran allí, no se había informado apropiadamente y se habían enviado a la Luna. Y cuando se estrelló, pues ahora mismo en la Luna está plagada de miles de tardígrados. Lo bueno es que esos tardígrados están en estado latente, es decir, que es como si estuvieran aletargados, por así decirlo. Es decir, no pueden sobrevivir bajo las condiciones. Si se fuera allí, sería un estudio muy interesante, por ejemplo, para un biólogo, un astrobiólogo, o un microbiólogo, un ecólogo microbiano, ver si es posible revivir de alguna manera esos tardígrados que se encuentran en la Luna y han conseguido sobrevivir, a pesar de estar sin ningún tipo de protección bajo las condiciones de nuestro satélite. Revivirlos no. Yo he visto muchas películas y eso siempre acaba mal. Siempre acaba mal. Sí. A ver si hay otra pregunta por aquí. Por cierto, que también recientemente se ha estrellado otra misión de la India. Bueno, el aterrizador, ¿no? El orbitador sí que ha quedado cumpliendo su misión. Eso es. Pero el lander, ¿no? El aterrizador, pues parece que, que se ha estrellado. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por su conferencia. Gracias. Me ha surgido una pregunta. Creo recordar que usted ha dicho que la Luna tiene una antigüedad de unos 4.000 millones de años. Uh-huh. La Tierra también tiene una antigüedad similar, de unos 4.600 millones, me parece. También ha dicho usted que hemos podido obtener material de la Luna que también tenemos en nuestro planeta Tierra. Mi pregunta es la siguiente.
la luna, de alguna manera, dado como Carl Sagan decía que éramos polvo de estrellas, ¿la luna trae causa de la Tierra? ¿Es como un hijito, por así decir, de la Tierra? Pregunto, no lo sé. Porque a lo mejor, precisamente, uno de los parámetros que hace que la Luna pudiera tener material que se haya en la Tierra, denso, como sabemos que el núcleo de la Tierra es níquel y hierro, nife, ¿puede ser que traiga causa la Luna de la Tierra en algún momento de la creación? Pues la Luna, gracias. La Luna, como he comentado, se formó aproximadamente unos 600 millones de años después que la Tierra, como consecuencia del impacto de un objeto enorme o varios impactos que desgajaron parte de nuestro planeta. Es decir, que de alguna manera eso que ha comentado, entre comillas, como un hijito, pues de alguna manera es así. Es decir, es parte nuestro, es parte de nuestro planeta, parte de la corteza y parte del manto de la Tierra. Pero también parece ser que es parte del propio objeto que impactó contra la Tierra. Es decir, hay probablemente... el objeto metálico que se ha descubierto por debajo de la Luna, por debajo de Aitken este año, podría ser un fragmento enorme de casi 80 kilómetros o más de ese impactor que chocó contra la Tierra. Es decir, que sería parte de la Tierra, pero también tendría componentes de mezclados de todo ese objeto. Cuando se produce ese impacto, ocurre una mezcla, todo se funde, se entremezcla, se combina y se genera una composición petrológica y geoquímica que mantiene en algunos casos la composición original, pero también varía de acuerdo con las características composicionales del objeto que ha generado ese choque. Mientras voy caminando, aprovecho, Jesús, para preguntarte, porque has mencionado noticias recientes de la Chang'e 4 como esa masa metálica. Aprovecho para preguntarte por esa sustancia blanca que el rover U2 encontró, que inicialmente se dijo una sustancia gelatinosa. Eso tiene pinta de haber sido una mala traducción. No sé si hay más información al respecto o está todavía... creo que efectivamente, estaba... todo parece indicar que es una mala traducción, pero no sabemos nada. Solamente hay unas imágenes de los chinos, de los investigadores chinos, pero no han mostrado ningún tipo de composición o de caracterización de ese material. Parece que es una traducción de glass o glassy, traducido como si fuera algo más de tipo gel, cuando la traducción sería algo más de tipo vidrio. Y esto sí se sabe que existe en la Luna. De hecho, existen muestras de las misiones Apolo donde existe una enorme vitrificación. Las muestras están vitrificadas. Esto se debe a que, como consecuencia de los continuos choques que hay contra la superficie, contra el regolito, el material se vitrifica. Aquí en la Tierra pasa igual. Cuando hay un choque enorme, se forma vidrio de impacto, vidrio impactogénico. Las tectitas, por ejemplo, que son un tipo de material impactogénico, es material vitrificado que sube a la atmósfera y cae. No son meteoritos, es material terrestre vitrificado. Entonces, los impactos generan tal cantidad de presión y de temperatura que el material se vitrifica. Probablemente lo que han encontrado sea ese glassy o ese glass sea una mala traducción y se refiere al vidrio. Pero no lo sabemos. Tal vez haya alguna otra cosa. En principio, eso es lo que parece, ¿no?, más razonable. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la conferencia. Ha sido súper interesante. Es una pregunta muy concreta. Una vez que llegamos allí, ¿no?, llegan cuatro personas, ¿se ha estimado más o menos cuánto tiempo es razonable que un ser humano pueda, digamos, sobrevivir o trabajar en ciertas unas condiciones razonables en esas condiciones, ¿no?, de la Luna? ¿Se ha estimado más o menos cuánto tiempo duraría esa misión o cuánto cada cuánto tiempo habría que reciclar a esas personas de allí? Sí, bueno, hay varios proyectos y varias estimaciones. Se está hablando de que pudieran estar incluso hasta varios meses. Hay encierros, por así decirlo, que se han hecho. Yo conozco una persona que ha estado en Hawái, por ejemplo, han estado en una base un año entero. Los problemas son sobre todo problemas psicológicos y sociológicos de convivencia. Pero realmente, si las condiciones están bien adaptadas, quiero decir que no tiene ningún problema. Cuando vamos en un avión, vamos con una temperatura de 50-60 grados bajo cero, una presión atmosférica mucho más baja. Aquí tenemos a José Antonio que nos puede, o al doctor Rodríguez Losada, que nos puede
decir, pero a lo mejor una presión a lo mejor de 11 o 12 milibares, no sé, a esa altitud, que o 200 milibares, mucho más baja desde luego que los 1000 milibares de superficie. Y bueno, pues vamos leyendo el periódico, escuchando música tranquilamente. Es decir, que si las condiciones de la base están perfectamente adaptadas, no va a haber ningún problema. Pero yo creo que el problema va a ser más psicológico y sociológico. De hecho, este chico con el que estuve hablando en Francia se casó con una de las que estaban en la base, habían estado juntos durante un año entero, ¿no? Y además es que parece ser que cualquier cosa, aunque parezca poco importante o mínima, pues acaba siendo algo que afecta, ¿no? De que es un ruido, un sonido, una costumbre o algo que tenga una persona que esté allí, ¿no? Por eso se procura también que sean pocas personas también. Quizás la gravedad sea el factor diferencial más importante. La gravedad podría ser, pero yo creo que nos adaptaríamos también a la gravedad. Bueno, en la estación hay personas que han estado en la estación espacial. Un año, ¿no? Sí, sí, sí. En principio se hablaba de meses, que estuvieran al menos entre 3 y 4 meses. Era el primer paso. A ver, sindicatos. Sí, tenía una pregunta que era antes de venir a la charla, ya tenía en la cabeza y se me había olvidado. En los libros que se tienen de observación de la Luna para aficionados, ahí se suele mencionar los fenómenos lunares transitorios, destellos o cosas, efectos que producen en la Luna. Quería preguntarle si sabía algo sobre ello, porque algunos pueden ser pues impactos de meteorito o deslizamientos de alguna cosa, pero otros no tenían muy claro lo que había. Bueno, que haya reflejos es normal, o sea, hay minerales metálicos. No he puesto esta diapositiva, pero la he quitado, además cuando estaba hablando con Héctor, pero tengo una diapositiva con las fases metálicas. Es decir, en la Luna hay magnetitas, hay ilmenitas, hay cromitas, hay fases metálicas en la Luna que pueden producir destellos, incluso superficies de otros minerales también. Recientemente se ha visto que incluso investigadores españoles han podido fotografiar además los destellos de los impactos que ocurren contra la Luna. O sea que yo creo que es bastante habitual. No en la atmósfera, porque claro, no tiene atmósfera, pero son choques contra la Luna, sí. Sí. Hola, buenas noches. Yo quería hacer una pregunta muy concreta. Vi antes que puso una reacción química de reducción de la ilmenita, ¿no? Que obtenía dióxido de titanio, si mal no recuerdo, agua y hierro. Uh-huh. Esa reacción sería la bomba si funcionara allí la Luna. ¿Se ha estudiado la viabilidad de llevar a cabo esa reacción en la Luna, en los estudios energéticos, de dónde obtener el hidrógeno, etcétera? ¿Se ha hecho balance de energía, esta historia, para ver si es viable realmente llevar eso en la Luna, esa reacción? Sí, se han realizado, hay varios trabajos sobre esto, buscando además en las bases de datos lo pueden encontrar, y hay estudios sobre realizarlo en la propia Luna, bajo condiciones lunares. Otra forma de trabajar es con las cámaras de simulación. O sea, cuando se trabaja en el espacio, desde el punto de vista geológico o mineralógico, nosotros trabajamos sobre todo con, esto es otra charla, con los meteoritos, con la materia extraterrestre, con las misiones y con las cámaras de simulación. Existen cámaras de simulación aquí en la Tierra de ambientes planetarios. Entonces, dentro de esas cámaras de simulación, en el Centro de Astrobiología, por ejemplo, hay una cámara que ya lleva varios años funcionando, se pueden simular las condiciones de la Luna, de Marte, de Europa, de Titán, determinados objetos. Pero la radiación, por ejemplo, ultravioleta, con una lámpara de deuterio, se puede simular, se puede introducir metano, se puede introducir CO2, se puede trabajar bajo condiciones relativamente lunares. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en relación con la radiación ultravioleta para saber cuánta cantidad de material sería necesario para hacer de escudo a la radiación ultravioleta, en Marte, en este caso, ¿no? Entonces hemos utilizado polvo con distinta composición, basalto, precisamente basalto de Canarias, hemos utilizado jarosita del Barranco del Jaroso, de Sierra Almagrera de Almería y yeso también de Almería, que son tres materiales que se sabe que existen en Marte. Bueno, pues hemos visto que con tan solo 300 micras, metiendo eso en la cámara de simulación, hemos visto que tan solo 300 micras de polvo basáltico ya no llegaba nada de radiación al detector. Se ponía la lámpara de deuterio, se simulaba la radiación ultravioleta y se veía cuando... Es decir, que una supuesta colonia de bacterias, por ejemplo, que estuviera viviendo por debajo de 300 o 400 micras de basalto, no hace falta mucho, ya estaría protegida de esa radiación ultravioleta, viviendo en un ambiente totalmente distinto también. Es decir, que sí es posible, la respuesta es sí, es posible hacer ese tipo de simulaciones, no solamente de manera teórica, sino en las cámaras que existen para emular
las condiciones de la Luna, de Marte y de otros objetos. Sí, yo sumo felicitaciones por la charla. De, tan interesante. Hola, hola. Se oye, yo creo. Bueno, lo hago rápido. Es una pregunta. Sin micrófono, ¿sí? Sí. Es una pregunta sobre geología. Sí, muy interesante. Bueno, en Pilbara tengo que decir que he tenido la suerte de estar además en Australia, ¿no? Sí, la pregunta es si se ha conseguido datar con precisión y con exactitud ese lapso de tiempo que hay y que es tan complicado aquí en la Tierra precisamente por esa carencia de afloramientos y porque, como decía, los materiales se están continuamente transformando y solamente en determinadas zonas, en África, en Canadá, en Australia, es posible encontrar esos afloramientos, ¿no? Esa era más o menos la pregunta. Bueno, la Luna ha sido una de las piezas del puzzle, pero la principal pieza no ha sido tanto la Luna, porque la Luna, como digo, es mucho más reciente que la Tierra, la Luna son 4.000 millones de años, sino los meteoritos. Los meteoritos, fundamentalmente los meteoritos de tipo condrítico, que son los indiferenciados, los meteoritos se diferencian sobre todo en dos grandes grupos, los diferenciados y los indiferenciados. Los indiferenciados se llaman así porque no se han diferenciado, porque son los que mejor preservan las condiciones primitivas. No han sufrido procesos de diferenciación. Proceden de objetos pequeños, donde no ha habido transformaciones térmicas ni de presión que hayan generado esos cambios en la composición del material. Son indiferenciados, aunque esto tampoco es así. Hay siempre procesos de diferenciación. Y los diferenciados son los que forman parte de grandes objetos donde ya había energía suficiente, como planetas enanos, la Luna, Marte, para generar meteoritos diferenciados. Los indiferenciados son las condritas, que hay dos tipos, las condritas ordinarias y las condritas carbonáceas. Básicamente son los dos tipos. Luego hay muchos subtipos. Y las acondritas son las que se llaman acondritas porque no tienen cóndrulos, no tienen el material que se juntó. Si se fija en la primera imagen, yo ponía unas bolitas centimétricas de polvo y gas que estaban girando. Esas bolitas son lo más parecido a los cóndrulos de los meteoritos. Es decir, que un meteorito indiferenciado es una especie de conglomerado de cóndrulos que no se ha llegado a mezclar y a homogeneizar. Luego ya en un objeto grande eso se homogeniza, se mezcla y se forma una acondrita. Y de ahí proceden los meteoritos más diferenciados. Pues bien, los meteoritos más importantes que han servido para hacer la datación geocronológica o radiogénica son las condritas más primitivas. Las condritas ordinarias y las condritas carbonáceas. Esas son las que se han utilizado. La Luna, las rocas de la Luna de las misiones Apolo también se ha realizado procesos de datación, análisis de datación, por supuesto, y coinciden en esas edades. Edades de unos 4.000 millones de años aproximadamente. Muchísimas gracias. No. Perdón, las edades de los meteoritos son más primitivas. Los meteoritos, claro, como son planetesimales y a partir de ellos se formó la Tierra, nos dan edades de 4.500, 4.600 millones de años, salvo que existan procesos de, se llaman procesos de fraccionación, procesos de fraccionamiento que modifican el reloj isotópico y a veces producen unas edades mucho más jóvenes que las reales, ¿eh? Porque producen variaciones de los isótopos y a veces no es tan fácil, ¿eh? Muy bien. Por aquí. Yendo un poco la curiosidad del chico, que quería saber qué había pasado con la sonda de Israel, y nos has contado, yo no tenía ni idea, del tema de los tardígrados. Es un poco difícil de hacer la pregunta. Bueno, la pregunta mía es si existe algún protocolo o ética o algo relacionado con el tema de la contaminación biológica o que pueda venir de la Tierra hacia otras partes en el tema de la exploración espacial. Y también, en plan más, también, ¿cuál es su opinión
porque están seguros de que, ¿cómo están seguros ya de que en un planeta no hay vida y no se está interfiriendo con su proceso natural? Sí, o sea, la vida nuestra vale más que la vida o el proceso en el que ellos estén solo porque está más avanzado, es lo que yo entiendo, pero quisiera saber tu opinión respecto a eso. Bueno, es un tema muy interesante. No se sabe muy bien por qué se ha estrellado. Parece que ha sido un problema de cálculo, problema de ingeniería en el alunizaje. Con respecto al tema de la contaminación, es un tema que se lleva muy, muy, muy a rajatabla, muy en serio. Es decir, cuando se entra a un laboratorio, yo por ejemplo participo ahora mismo en 3 misiones a Marte, 2 de la NASA y 1 de la Agencia Espacial Europea. Una que está trabajando ahora mismo en Marte, que es la del rover Curiosity, y 2 que van a salir el año que viene. La misión ExoMars de la Agencia Espacial Europea y la misión NASA Mars 2020 de la NASA, que va a salir. Bien, las misiones, cuando se entra a los laboratorios, es como si fueran quirófanos. O sea, un laboratorio es como un quirófano. Las personas van como si fueran los cirujanos. O sea, las condiciones de esterilización de todo lo que se envía al espacio son tremendas. Cualquier material que se envía al espacio tiene unos requisitos durísimos para poder salir. De presión, de temperatura y también de control de la contaminación. Eso es muy importante. Dicho esto, también es cierto que aquí en la Tierra la vida lo impregna absolutamente todo. O sea, aquí es difícil encontrar hasta el pelo, el filamento o lo más mínimo y que no haya algún tipo de microorganismo. O sea, lo abiótico es prácticamente inexistente. Es decir, no se descarta que nosotros hayamos podido contaminar, a pesar de todos esos criterios tan rigurosos, que hayamos podido contaminar Marte. Yo incluso eso se lo he preguntado a Steve Squires, al de los Mars Exploration Rover, y dice, mira, no se descarta. O la Luna. Bueno, la Luna, por supuesto, ya se sabe que han ido y han vuelto microorganismos. O sea, han ido y han vuelto y han sobrevivido en el viaje, ¿no? Dicho esto también, teniendo en cuenta las condiciones de esterilización de lo que se envía, también es cierto que existe una categorización de los objetos que hay en el sistema solar. Es lo que se llama Planetary Protection, protección planetaria. La protección planetaria, Planetary Protection, es como un informe que hay que hacer cada vez que se va a enviar una misión para el sitio donde se va a enviar y todo lo relacionado con la contaminación biológica. De tal manera que no es lo mismo la Luna que Marte o que Europa o que un asteroide. Hay varias categorías. De hecho, hay 5 categorías principales. La Luna está en la categoría 2. Es decir, no es lo mismo enviar un material con unos controles de contaminación a la Luna, donde la vida no va a emerger, porque se sabe que bajo estas condiciones no puede existir nada orgánico, porque se destruye. Las condiciones de habitabilidad están relativamente bien conocidas, estudiando los organismos extremófilos, que enviarlo, por ejemplo, a un sitio donde hay agua o donde hay atmósfera, donde las condiciones son distintas. Por eso Marte está en una categoría mucho más rigurosa que la Luna. Por eso, a pesar de que Israel ha cometido un error tremendo enviando esos tardígrados allí, pues realmente no es ilegal lo que han hecho, por decirlo de manera clara, porque la Luna está en lo que se llama categoría 2. Es decir, se pueden hacer experimentos en la Luna. Los chinos han enviado larvas de insectos este año, han enviado semillas de plantas y han estado allí en la Luna, no en la Luna, sino en unas cápsulas apropiadas. Luego se han muerto, ya se sabía que iban a morir, pero han visto cuánto tiempo han tardado, qué ha pasado, cómo se han comportado, qué es lo que querían ver ellos. Es decir, que sí existe una categoría y existe un control muy riguroso. De hecho, por ejemplo, el Curiosity no está capacitado, el que está trabajando ahora en Marte, no está capacitado para, si encontrara un charco de agua, hablando claro, no podría analizarla. No podría. Tendría prohibido analizar ese agua, porque la instrumentación que lleva no está suficientemente esterilizada para el análisis de agua líquida. Habría que enviar una misión nueva para eso. No se puede mandar agua a Marte. A Marte no se puede mandar agua. Ni siquiera siendo el agua, no es un biomarcador. El agua es un marcador de habitabilidad. Esto lo hemos dicho muchas veces. Hay que diferenciar muy bien lo que son biomarcadores de marcadores de habitabilidad. Un biomarcador es un marcador biológico, clara e inequívocamente. Es decir, no se debe utilizar biomarcador si no es un compuesto orgánico que procede de la actividad metabólica de un organismo. Eso es un biomarcador. Porque también hay compuestos orgánicos en meteoritos. Hay meteoritos que tienen aminoácidos, azúcares, ureas, purinas, pero son abióticos. No son biomarcadores. El agua es un marcador de habitabilidad. Es decir, si encontramos agua en un planeta o en una luna, no decimos, ahí va a haber vida. No.
Yo en eso hay que ser muy riguroso, o sea, trabajando, sobre todo siendo astrobiólogo, tenemos que ser muy rigurosos. Son marcadores de habitabilidad. Sabemos que aquí en la Tierra el agua es fundamental para que haya vida, pero puede haber agua sin que se haya desarrollado la vida. Por eso hay que diferenciar muy bien lo que es un marcador de habitabilidad y un marcador biológico. Y los requisitos de contaminación sí es cierto que son muy, muy rigurosos y muy extremos. De hecho, hay investigadores que están proponiendo que no lo sean. Hay investigadores, ahora mismo hay un gran debate en las agencias diciendo que la búsqueda del conocimiento está por encima de la contaminación de otro cuerpo planetario. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, por ejemplo, antes de enviar y contaminar Marte y entrar como un elefante en una cacharrería y contaminarlo de todas las maneras, me gustaría saber si el único planeta de nuestro sistema solar que tiene posibilidades donde la vida puede haber emergido y haberse desarrollado de alguna manera, al menos durante los primeros 1.000 millones de años que tuvo agua, pues todavía queda algún resto. Antes de contaminarlo todo. Pero sí es cierto que hay un gran debate sobre este tema. Quizá relacionado con esto también podríamos mencionar la anécdota de la sonda Cassini, que cuando llegó al final de su vida útil, esa sonda se decidió estrellarla en Saturno para evitar que pues, se quedara por ahí, digamos, perdida en el espacio y que algún día en un futuro acabara cayendo en alguna de sus lunas que sí pueden ser potencialmente reunir condiciones de habitabilidad donde esa contaminación que pudiera llevar la sonda pudiera provocar un pequeño desastre, en una de las pequeño o gran desastre de contaminación de una de estas lunas, ¿no? Entonces pensó que era preferible estrellarla. De manera controlada. Uh-huh. ¿Más preguntas? Sí. Vale. Vamos a ver, creo que eso lo discutimos en una clase tuya de Antonio en la universidad aquí de La Laguna. Desde el punto de vista de la ética, el hecho de que, por ejemplo, la certificación y la detección y la ya tampoco es de La Laguna. Yo no voy a decir el de evidentemente las ventajas están, pero ¿no sería un poquito más sensato y más coherente Bueno, esa es una pregunta que surge. Sí, lo que pasa es que se sustenta sobre una base que es totalmente errónea. Sí, dice que ¿por qué gastar tanto en la exploración del espacio y no resolver antes los problemas que tenemos aquí? Yo la respuesta que doy siempre es que no es algo contrapuesto. De hecho, la exploración del espacio, la búsqueda del conocimiento, el progreso científico-tecnológico, tiene una alimentación que favorece el desarrollo y el progreso. Por ejemplo, nosotros, hay muchas veces personas que en Internet me preguntan esto y les digo, ¿no podrían ustedes preguntar esto si no hubiera Internet? Entonces me están diciendo, ¿para qué sirve esto? Y están utilizando una herramienta que precisamente ha surgido de esto, ¿no? Haciendo esta pregunta. Lo que pasa es que muchas veces hay un desconocimiento de la importancia de la exploración. La ciencia es, antes decía que no había fronteras, ¿no? La ciencia es todo un cuerpo de conocimiento, todo. Y tan importante es estudiar por qué migran los elefantes o por qué las hormigas hacen hormigueros, como estudiar por qué Marte es rojo o por qué el Sol es una estrella normal y corriente. Es decir, todo, aunque no lo pensemos, redunda en el conocimiento de la humanidad. O sea, la búsqueda del conocimiento no tiene que tener una justificación económica. Muchos políticos dicen, bueno, vamos a resolver esto, porque hacen algo cortoplacista, ¿no? Algo incluso para los próximos 4 años. Bueno, ahora menos porque tenemos elecciones cada 2 meses, ¿no? Pero hay un cortoplacismo total en incluso el control que se pretende tener de la ciencia. Y la ciencia es todo uno. Cuando digo la ciencia es todo, al final, si no, si siguiéramos así, podríamos decir, ¿y por qué componer una sinfonía? ¿Por qué pintar un cuadro si no vale para nada? ¿Por qué hacer un poema? Eso no sirve para nada. Vamos a hacer, o sea, la ciencia
todo el conocimiento es todo lo mismo y todo redunda, hay retornos directos y retornos indirectos. No, por ejemplo, los móviles no estarían funcionando si no hubiera satélites alrededor de la Tierra. Nosotros no podríamos utilizar un mando de distancia si no existiera. Ahora mismo cuando decimos el tiempo en la laguna, y sabemos el tiempo que va a haber en la próxima semana, el control de los desastres naturales, el control de los volcanes, el control de los incendios, el control de las poblaciones, o sea, todo, no somos conscientes muchas veces de el retorno que hay en esa investigación. Una misión a Marte, por ejemplo, cuesta como una gran superproducción de Hollywood. Por ejemplo, Titanic cuesta aproximadamente, o por ejemplo, la misión del rover Curiosity serían aproximadamente pues dos Ronaldos y un Messi. Eso es lo que hay que contraponer. O sea, lo que hay que contraponer es lo malo, las guerras. Pero el conocimiento es siempre favorable para el avance y el progreso de la humanidad. Su mal uso es lo malo. Eso es lo que hay que contraponer. Pero si empezamos a relativizar las cosas, pues tal vez es una broma demasiada la que he hecho de Messi y de Ronaldo, pero realmente el progreso, por ejemplo, en la misión del Curiosity estamos trabajando 500 científicos e ingenieros, entre ellos mucha gente joven. Hay patentes, modelos de utilidad, se generan miniaturizaciones, se generan retornos para medicina, microcámaras. Hay una página que se llama NASA Spin-off, que se puede descargar en cualquier sitio, donde hay un volumen así de grande de patentes y modelos de utilidad y se ve cómo los norteamericanos, que son muy listos, multiplican por 10 y hasta por 20 cada dólar invertido. Pero ya digo que no es una cuestión solamente económica. A mí no me interesa como científico esa componente, sino cómo la ciencia sirve para el progreso de la humanidad. Yo creo que no es cierto ni justo contraponer la exploración espacial, ni la búsqueda de la partícula de Higgs, ni el estudiar por qué migran y hacer campañas a África los animales, con que haya que resolverlo. Yo creo que la búsqueda de agua en África, por ejemplo, está siendo ayudada gracias a los satélites. Es decir, hay un montón de cuestiones en las que se alimentan unos aspectos de la ciencia con otros y realmente no podemos poner el carro delante de los animales. Es decir, primero va la ciencia básica y luego la aplicación y el por qué esto es así. Es decir, yo creo que a veces pues el por qué cambia de color un camaleón sirve para, no sé, pues para la ropa nuestra o para escudarnos de la radiación más adelante o para que podamos ir en un avión sin que nos produzca un tumor o cualquier otra cosa. Es decir, no sabemos muchas veces para qué sirve la electricidad. Cuando se inventó no servía para nada. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué invertir en esto si no sirve para nada? ¿No? Por ejemplo, ¿no? ¿O para qué sirve la ley de Newton? Es decir, hay cosas cuya aplicación viene muy a posteriori. Y por eso yo creo que la búsqueda de conocimiento en todo su ámbito es fundamental. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Sí, este micrófono no quiere cooperar. Bueno, yo solamente quería pedirme diciéndoles que... ¿se me oye? Dentro de dos semanas tenemos un evento que va a estar muy chulo. Está... Pues eso que... El día de Halloween se ha designado por algunos científicos graciosos como el Día de la Materia Oscura y es un movimiento que está teniendo mucho calado a escala a nivel internacional y todo el mes están celebrando un montón de eventos en todo el mundo, en centros de investigación, en museos como este, para pues un poco explicar este concepto tan interesante que es un descubrimiento relativamente reciente de la física y con el que mucha gente todavía no está familiarizado. Entonces... como digo, dentro de dos semanas, el día 18, vamos a tener una sesión doble por videoconferencia con el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, porque esto de la materia oscura tiene la cosa graciosa de que hay que investigarlo desde el punto de vista de la física de partículas y de la astrofísica. O sea, esas ramas que necesitas lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande para poder hacer avances, ¿no? Entonces, de los dos puntos de vista, vamos a tener aquí dos astrofísicos, en Valencia dos físicos de partículas, vamos a hacer un debate, a ver cuál de las dos ciencias puede dar más avances. Seguramente va a haber piques y salseo, así que va a estar divertido, no se lo pierdan.
Es un experimento que vamos a hacer este año y también durante estas dos semanas vamos a tener en el planetario el documental El fantasma del universo, eso es la materia oscura, spoiler, que es un documental muy interesante que explica todo esto. Entonces, pues durante estas dos semanas estaría bien que se lo vieran para que vengan ya con los deberes hechos al día de la materia oscura, al día 18, no se lo pierdan. Lo dicho, Jesús, muchas gracias, ha sido un honor tenerte hoy. Un aplauso, por favor, para Jesús. Nos vemos dentro de dos semanas. Gracias.